Chicos y chicas de fans, chicos y más, ¿cómo están? Un ratito. Bueno, acaban de ver, pues, una pequeña intro. Ya que hace unos días ganó el dinosaurio que ganó fue el. ¿Cómo se llama? Uy. El que ganó fue el Microceratus. Bueno, lo ganó gracias a YouTube porque ahí votaron más por él. En una encuesta que hice cuando puse el video. Bueno, esto. Como ven, estuve haciendo unos cuantos cambios, aunque no hay mucho que remodelar, pero. Los recintos van a estar a partir del tercer chunk. Justamente, a ver, uno. Dos. Tres. Justo en este chunk ya van a empezar a hacer recintos. Vamos a buscar el Microceratops antes, a ver. Microceratus, esto es. No sé qué cosa es, a ver. Microceratus, ok. What? Pero si yo lo. Ah, a ver qué pasó. Este es el Microceratus, a ver, tú, sé libre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué para lento? A ver. Todo está bien. Todo y todo lo que está acá está correcto. No sé qué dice que estaba lento. Ok, siento que va. Uf, va mal. Va feo. Creo que será es allanar este chunk. Uy, me olvidé allanar ese. Ah. Ya sé por qué. Hay un montón de dinosaurios. No sé por qué habrán spawneado dinosaurios. No spawneaban dinosaurios. No lo tengo configurado. A ver. Opciones. Está pacífico, así que no pueden spawnear ningún mob. Para mí que son los árboles dinámicos. Estos son lo peor, estos árboles. Estos árboles te lajean el mundo asquerosamente. A ver, tengo planeado hacer su recinto de un total de 20 por 20. Creo que es suficiente para unos dinosaurios de poco menos de metro de altura. Ni llegan al metro de altura, así que está bien para ellos. Lo que hacer es un bloque de distancia, justamente. A ver, esta es la escalerita que le he hecho un tipo modificado. Justamente a partir de aquí voy a buscar, a ver. Lo que me he olvidado es. He entrado a grabar así nomás. Me he olvidado sacar los materiales. Este es base de cerca de seguridad. Ahora las cercas. Esto es alambrada. Alambre de cerca de seguridad, creo que es esta cosa, ¿no? A ver, te pongo acá. Y vamos a ver, yo pongo acá otro más. Sí, este es. Ok, esta cosa es. Y bueno, como dije, va a ser de 10 bloques, así que esto sería así. Sí. Un chung mide 18 bloques, a ver. No, 16 bloques, entonces. Una pregunta, ¿puedo hacer así? No, se ve feito. Qué mal, bueno. A ver, las alambradas conectan, digamos, cuando está esta cosa acá. A ver. A ver, voltear. Sí conectan. Entonces se ve chulo, se ve chulo. Lo que voy a hacer es, como estoy teniendo. Uf, está feísimo, está horrible. Cuestión de. ¿Qué puedo llamar esto? A ver, ¿dónde está esta cosa? Piedra, esta piedra, ¿dónde está? Un ratito. Piedra. No, no le encuentro esta piedra. ¿Dónde está piedra? ¿Dónde está este tipo de roca que. Ah, no, 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 ahí, no, ahí, no, ahí. Entonces lo que voy a hacer es usar ladrillos, a ver. Ah, vamos. No quiero ese bloque de hierro porque le quites ese tipo de ladrillos. Ladrillos. Rápido, ladrillos. No, con el pisma, no. Que si lo rompo va a salir un montón de cosas. Pues, cosas asquerosas. Aquí para darle estética. A ver. Ya van 16 bloques. Bueno, menos uno, 15. Entonces necesito 5 más. 1, 2. Fuera árbol. 2. 2. 3, 4, 5. Hasta acá está.
Justamente acá dobla. ¿Qué dobles dije? Dije que dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, en serio. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De que aguante, 20. Aunque, uff, creo que es muy pequeño. A ver, sé que los sensores son unos sensores pequeños, pero tampoco quiero hacerles un recinto pequeñito. No quiero hacerles un recinto no, tan pequeño. Me siento mal si lo hago un recinto pequeñito. A ver, voy a cerrar y voy a ver si está bien. ¿Ok? Creo que este capítulo lo dividiré por dos partes. Una parte en la cual construya los recintos y otra parte en la cual ustedes me den nombre para los dinosaurios. Bueno, bien, su nombre. El nombre que quieren que ponga yo, que les ponga yo a los dinosaurios, o si quieren poner su nombre. Y a veces irá más adelante. Mientras. No, no rompe. Cada vez lo arruino más. No quiero romper este maldito hongo. Bueno, voy a tomar un árbol. A ver. Y voy a ver una cosita. Y si es que. ¿Está bien? Queda bien, queda bien. A ver, tú, chiquitín. Ah, bueno, tampoco es que sea tan pequeño. Y bueno, los árboles son unas monstruosidades, son secoyas. Bueno, ya son robles. No, no es roble, este es abeto, abeto. El roble es más grande. A ver, entonces la alambrada es fácil. Como son seres pequeños, no necesito hacer un recinto, digamos, modificado. Para los terópodos gigantes, así pueden ser modificado. A ver. Lo malo es que quisiera que estos se hicieran un tipo mural en la parte de ahí, porque no me gusta. Lo que voy a hacer es que, como no me gusta, voy a hacer esto. A ver. 3 metros de altura. Está bien. 3 metros de altura para mí es suficiente. Voy a hacer esto. Porque quiero que haya un muro de distancia. Ahí, acá está en 3 metros de altura. Perfecto. Oh, un metro más. Un metro más, porque okay. Son 3 metros de alambrada. Las cuales no conectan, vamos. Me estás diciendo en serio, no van a con. Por acá pueden pasar estas cosas. A ver. Este es un mod que sí me gusta, pero que no conecten y tenga que usar esta cosa nomás. No me gusta. A ver. No hay más, ¿verdad? Acá no hay más del reward, este es de reward. No es Jurassic Craft, es de reward, es muy distinto. Y esto no me gusta que se hace. Me gusta que tenga una estética hermosa, pero cuando no conecta, no me gusta. Se queda feíto. Ok, no van a conectar, en serio. Pues, ¿qué quieres que haga? Yo voy a tener que quitar esto. Todo y vamos. Voy a conectar acá. Y es que cuando queda así, pues queda algo ilógico, literalmente. Porque es ilógico que alambres no conecten. Claro, el Minecraft tampoco tiene lógica, así que es raro buscarle lógica a algo sin lógica. Pero es que quiero que quede un poco real y un poco irreal. Y es una combinación que me gustaría hacer. Pero si no se puede, ya bueno, ¿qué hago? No. A ver. Falta un metro más. Y no se sale, no se sale el chiquitín. Ahí se queda. Ahí se queda. Me están haciendo un recinto, dice, así que se va a quedar. Ahí no. Ahora mi pregunta es, ¿cómo haré de los pterosaurios? De los reptiles marinos no tengo la idea. Para los reptiles marinos no tengo la idea cómo hacerlo, pero. Para los pterosaurios, estas. Son reptiles voladores. Son reptiles voladores que no sé cómo voy a hacer su recinto. O sea, quiero hacer con cristales, pero es que quiero cristales que tengan un diseño alambrado. Digamos, así, si se puede decir alambrado. Ponte ahí. Pero es que. A ver. ¿Qué pasa acá? Ah, no. Qué raro. ¡Vamos!
Es lo malo de poner alambres, que miren como los paneles, y ese es un problema. Con ahí. Ah, listo. A ver. Este es así va a estar. 3 metros, dudo que se meta un dinosaurio grande, dudo que se meta un terópodo grande. Y ya bueno, si mueren mis dinosaurios tendré que hacerles una tumba. Sí, mejor lo cierro. Hay un Dilophosaurus por ahí. No se va a comer a mis dinosaurios, literalmente. Está queriendo cazar ese Styracosaurus. Mejor que coma al Styracosaurus y no se coma mi Microceratus. Bueno, tampoco quiero que se coma al Styracosaurus, pobrecito. Alambre de cerca de baja seguridad. Ah, dice de baja seguridad, ¿no? Pero si no hay más alambres. Luego veré si hay más alambres. Vamos, es en serio. Y encima se estrepa. No entiendo. Esto lo cuenta como un tipo de, ¿cómo se llama? Escalera, así más o menos. Lo toma como escalera, como que fue una escalera. No, es en serio. No, en serio. ¿Cómo voy a construir si pasa esto? A ver. A ver. Y vamos, yo estoy volando en creativo, la madre. No lo toques, no lo uses como escalera. Que no lo uses como escalera, ¿cómo? Va a pasar esto, es lo que va a pasar si lo usas como escalera. Perfecto, perfecto, ya está. Solo falta la otra parte y terminamos el recinto del Microceratus. Y ahora que lo veo, sí está pequeño. Sí está pequeño, sí está pequeño. Lo admito, está pequeño el recinto. A ver. Uno por aquí, otro por aquí. Y... Ah, acá falta un metro más, ¿no? Sí, otro por acá. ¿Pero por qué lo usas como escalera? Que no lo uses como escalera, decente. A ver. Esto por aquí, esto por aquí y por aquí. Y acá tengo. Ahora sí me falta ponerle una puerta. ¿Qué puerta le pondría? No sé. Y ese es el problema. ¿Por qué no quiere colocar cuando? ¿Por qué se coloca al otro lado? ¡Vamos! Uy, tiene que romper el incorrecto. ¡Qué mal! Es lo único que voy a necesitar hacer los recintos. Y es esta cosa, este bug. Que tienen los bloques que tienen un hitbox pequeñito. Es un hitbox angosto. Yo detesto todo este hitbox. A ver, falta poco, falta poco. Creo que el Dilophosaurus se escapó. ¿Sigues ahí dentro del agua? ¿No? Ok, sí, escuché al Dilophosaurus andar por ahí. No se meta con mi dinosaurio, literalmente. Me escucho por ahí, suena como en el Jurassic Park. Aunque en Jurassic Park no le dan tanto protagonista, tanto protagonismo. Además que era uno pequeño, no era el tamaño original. Y lo malo es que acá también le pusieron el tamaño del Jurassic Park, lo hubieran puesto el original 2 metros de altito. A ver, vamos. Vamos, no lo coloques ahí. Y no rompas el incorrecto. Listo. Solo falta esta parte, ¿no? Sí, falta esta parte. A ver. Ah, vamos. Listo. A ver, y acá, acá, acá. Oh, vamos, en serio. Y encima lo toma. No sé por qué lo lee como una escalera, no entiendo. No es una escalera. Es un alambre, una cerca eléctrica. Que... No sé cuántos miles de voltios pasará, pero es una cerca eléctrica. Ok. Bueno, no está tan pequeño, solamente me falta el agua y el alimentador. ¿Qué es esta cosa? No, sí, alimentador. Perfecto. Vamos a poner una casita para los visitantes cuando pasen. A ver. A ver, víboras. Ok. ¿Qué puedo darles de comer? ¿Qué puedo? ¿Qué comería un Protoceratus? ¿Helechos?
Ok, acá hay hierbas. Arbolito de... No, es un árbol. No. Helecho de canela. Esto. Esto puede entrar bien. Eso que es callo vegetal Dicksonia, no sé qué. Ay, ten, o sea, ten. Esa es toda la comida que vas a recibir. No, no sé hasta cuándo porque voy a construir tantos recintos que me voy a olvidar de ti y vas a terminar muriendo de hambre. Solamente faltan 10 de tu hermano. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Para cada uno es 2 metros cuadrados. Es 20 metros de longitud. Bueno, lo que me falta es el agua. A ver, ¿qué más puedo ponerlos? Esta cosa es lilas persia. Pues le puse en el uno. A ver. ¡Oh, qué lindo! A ver, primero. Por árbol. Me cargué eso. Esto no. Ahora me falta el agua. Está bonito el árbol este. Uy, cierto, iba a ser un tipo sabana al desierto. Pero estamos en un bosque. ¿Dónde hay un desierto? ¿Dónde hay un desierto? Pues no sé. Por aquí, más allá. Bueno, mira, acá justo en la playa. Justo en esta playa. Este acá. Pues no. A ver, ¿qué más quería hacer? Ah, cierto, cierto. Valle de hojas. Sí, para decir que son estos más comida. Vamos a ponerlo. Uno por aquí. Ahí está, perfecto. Vamos a poner esto acá. Y acá, perfecto. Este. ¡No! Lo rompí. Qué tonto. Ahí, perfecto. Este es más comida para los dinosaurios. De tal modo que, pues, simplemente es estético, no van a comer de verdad. A excepción que un día venga y de repente no encuentre los helechos esos. Dije la puerta, ¿verdad? A ver, ¿qué más tengo por acá de vegetación? Agar líquido, no, no quiero. Hojas de araucaria. Ahora, calamites, no. Este árbol, voy a probar todos los árboles que tengo por aquí. Recoge el árbol. Hay un montón de árboles. Quiero poner árboles prehistóricos especialmente. No quiero poner árboles de esta época. De la época actual. Necesito más, a ver. Este de araucaria. Vamos a buscar polvo. Vamos a buscar los polvos mágicos. Polvo de hueso, acá está. Creo que no sea tan grande, pero tampoco tan pequeño. A ver. Uy, me equivoqué. No. ¿Esto qué es? ¡Wow! Vuela. Vuela. No. No es cierto, se me cayó. Ok, y esto es un... ¿Esto qué? Esto sí queda bacán para los árboles. Hola, que me va feo. Me va feo con 20 entidades cargando por ahí. Ok. Uf, este árbol está hermoso. Desgraciadamente se nos va. Y no es dinámico, ¿verdad? No es dinámico. Va feo, va feo. Voy a bajar los FPS. A ver. Un ratito, voy a bajarle a 70, voy a bajarle los chunks. Uf, está cargando mal. Últimamente está cargando mal la PC. Voy a hacer una limpieza. De alguna manera está cargando mejor. A ver, vamos a... Adiós, árbol. Eres hermoso, de verdad. Pero para un recinto más grande como para saurópodos, sí, sí entras. Pero pues para un recinto de pequeñas cosas como estas. Pequeños chiquitines, dinosaurios pequeñitos que... Pues lo que quieren nomás es un árbol que mida 2 metros de alto. Con eso se... Ok, este no crece. Ok. Voy a la sombra. Voy a la sombra, a ver. A ver, voy a hacer espacio. Hagan espacio, por favor. Ahora creo que sí. Ahora creo que sí, a ver. No, sí es la sombra. Digo, no es la sombra. Ok, sí es un árbol pequeño. Tú eres... Veriformes. Ok, tú también eres un helecho, al parecer. Tú.
Tú también es otro helecho, al parecer no eres muy grande. Me decepcionas. Quiero un árbol pequeño que no sobrepase los 5 metros. Porque. Pues esto en serio estaría bien un árbol pequeño. A ver, tú, ¿tampoco creces? Vamos. Muy bien. Ni uno crece. Todos son pequeños. El único grande era el de acá, el Aru. Era Araucaria. Ok, no sé si escucharon eso, pero sonó como. No sé qué sonó, sonó como golpes. Y no es en mi casa, es en el juego. A ver, a ver. No se puede meter ningún dinosaurio, ¿verdad? O sea, todo está cerradito. Ah, ¿dónde hay un árbol? No, tú no eres árbol. Tú no eres árbol. Tú no eres árbol. A ver, sigo busca. Este de acá creo que es un árbol. Arbolito. Bueno, dice arbolito, que sea pequeñito, por favor. Que no sea un arbolote. Sí, es arbolito. Lindo. Oh, lindo. ¡Oh! Un raptor. Hay un raptor fuera de mi recinto. Sáquese. Voy a sacar la arma, literalmente. No quiero usar el rifle de asalto. Tú no eres arbolito. Tú eres arbolito. Otra vez me he quedado. ¡Ayuda! A ver, raptor. Sé que estás viendo a mi rap estás viendo a mis protoceratus. ¡Aléjate! Por favor. Ah, no, se fue. Bueno, pues ya se fue. Otro por aquí. Y listo. Ahora vamos por el agua, que pienso hacerlo por esta parte. Pues tampoco que digamos que es muy grande su recinto, sea la respuesta. Sí. Una cosa. ¿Los dinosaurios pueden golpear las alambradas? O sea, estas alambradas no tienen energía eléctrica. Son alambradas de baja seguridad y no encuentro así más otras alambradas. Y suena como que algo está golpeando, pues, algo metálico. Y las únicas alambradas que tengo son estas. Estas son mis primeras alambradas. Y está sonando algo extraño en el juego. ¡Oh! Le he cortado al árbol. No, pobre árbol. A ver, árbol. Voy a tener que romperte y pues al parecer. Uf. Tú ya no eras arbolito. Tú fuiste un problema enorme. A ver, ¿en qué nos quedamos con el con su pocito de agua? Así, por acá hay un acá hay de más. Perfecto. Ahora vamos. Chiquitines, salgan de ahí. Salgan, perfecto. Por favor, hagan espacio. Estoy construyendo su recinto. Estoy haciendo su nuevo hogar. Que detrás de cámara lo voy a expandir más, 10 metros cuadrados más. No se preocupen. Que no me agrada esos 20 metros cuadrados. Perfecto. Ahora rompemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Miren ese pocito de agua. Lindo. ¿Qué más quiero hacer? A ver. ¿Qué más puedo hacer? Uy, abrí otra cosa. Bueno, técnicamente ya me fui los 24 minutos. Justamente construyendo un recinto de dinosaurio pequeño. Y bueno, es que. Vamos, quédense quietos. No se quedan quietos, es lo malo. A ver, tenemos 10 hembras y 10 machos, si no me equivoco. Creo. Que tenemos creo que 10 hembras y 10 machos. Así que estoy planeando. Bueno, no estoy planeando. Está dicho que voy a aceptar 10 nombres. Y para cada uno, para hembra y macho. No sé cómo funciona eso. ¿Los dinosaurios tienen hambre o cómo? Bueno, diciendo, 10 nombres voy a aceptar para los dinosaurios. Así cada uno puede dar el nombre que quieran que tenga el dinosaurio sin ningún problema. Y creo que va a ser este recinto. Creo que voy a expandirlo detrás de cámaras. A ver. Voy a arreglarlo porque se ve feíto. Voy a arreglar también todo esto. Me olvidé arreglar, que últimamente estoy ocupado, no podía hacer nada.
A ver, voy a recoger lo que me está causando el lag, estas cosas, esas cositas, y voy a arreglar todo este recinto. A ver. Sí, miren, creo que comieron. No, no comieron. ¡Coman! ¿Cómo funciona? Ah, y lo que me acabo de recordar es que tengo que crearlos. Como estoy diciendo, voy a querer 10 nombres para los dinosaurios. 10 nombres para cada Protoceratus. A ver. A ver. 10 nombres para cada uno de estos porque son 10, son 10, son 10. Entre hembras y machos. Acá un poco de silencio, por favor. Esta es una hembra, ven, acá hay una hembra. Y acá hay un macho, creo. Bueno, como sea. Quiero no 10 nombres para estos dinosaurios. Alimentador. Y bueno. Esto voy a arreglar detrás de cámara ser. Para que se haga más grande. Y voy a ver si puedo cambiar el diseño. No me gusta mucho el diseño que tiene acá en las esquinas. Quiero un diseño más distinto. Y además, ¿qué puedo hacer esto? ¿Qué? ¿Por qué puedo treparlos? Dime. Y bueno, considerándoles, si les gusta el contenido relacionado con dinosaurios y otros seres prehistóricos, les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle a like si les gustó, comentar qué les pareció y me ayudarían bastante si compartieran conmigo. Sería hasta la próxima y bye.